tal? Vamos con la conmemoración del Día de la Bandera en la Unidad Educativa del Milenio Iliana Espinel. Ahí está Carla Santana para darnos los detalles. Carla, buen día. Amigos televidentes, muy buenos días. Así es, un acto cívico que no se deja de celebrar en el país. Estamos hablando de esta conmemoración, el Día de la Bandera, pero también de los alumnos, los mejores alumnos que serán proclamados como abanderados y escoltas del pabellón nacional. Acá en esta unidad educativa serán justamente 458 alumnos los que recibirán esta distinción por sus méritos académicos, y a nivel nacional estamos hablando de 3.703 estudiantes que serán proclamados como abanderados. Como ustedes están viendo, hace pocos minutos ha iniciado este acto cívico acá con las principales autoridades del Ministerio de Educación, además con padres de familia y los alumnos de tercero de bachillerato, en este caso de la Unidad Educativa Iliana Espinel Cedeño. Estamos acá en el norte de Guayaquil, siendo parte de este evento, como bien lo mencionaba al inicio, con civismo y fervor patrio, como se está celebrando también en otras instituciones a nivel nacional. El mismo evento y con el mismo sentimiento. Y hablábamos justamente con abanderada de este plantel, que es la señorita Kenia Rodríguez. Ella, con solo 18 años, pues va a ser justamente la abanderada de esta institución. Sin embargo, pues las autoridades del ministerio han mencionado que esto es el esfuerzo definitivamente de cada uno de estos jóvenes, de cada uno de estos estudiantes, por mejorar un futuro. Ahí estamos viendo el ingreso de la abanderada. Ella es Kenia Rodríguez, y los escoltas, quienes también se han esforzado, quienes también han trabajado no solo durante este año, sino en toda su vida estudiantil. Y el día de hoy pues ha llegado un momento muy especial para ellos, y también lleno de sentimientos, junto a sus padres de familia, quienes también han sido llamados el día de hoy para poder ver a sus hijos jurar la bandera. Este evento de civismo, como también lo estábamos mencionando al inicio, se está dando en todas las instituciones. Repetimos, a nivel nacional son 3.713 estudiantes, y acá en la zona 8, 458 quienes recibirán esta distinción. Nosotros vamos a estar haciendo también un recorrido en otras instituciones. Mientras tanto, el evento acá pues va a iniciar con palabras de el Ministerio de Educación y también de el plantel. Con esa información me despido. Son las 8:18 minutos. Muy buenos días. Retumba el